Okay. Hello. Good evening, and welcome back to the class. Um, sorry for the short um, time being late. It was basically because I was trying to help one of your of your teammates of your colleagues um, join our meeting. But we are here. We are here in our third class, which is great. Hopefully tonight we're going to get to learn a lot more about. Um, well. The alphabet, which is the main topic for tonight, and if we can, we are also going to be talking about the verb be. See, ¿Sí? esos serían los dos temas principales para esta noche. Espero que podamos, verdad, culminarlos eh, para que lo sepan. ya les dije verdad el día de ayer que pues fuesen practicando más o menos the spelling of your of your names or your full names sí entonces vamos a hacer eso también esa será como una pequeña actividad saber cómo se deletrea verdad nuestro nombre haciendo uso pues del tema principal que tenemos ahorita que es el alfabeto por otro lado eh, el tema secundario que espero tratemos tratemos también sería verdad el que tiene que ver con el verbo be sí el verbo Quizá más importante en inglés se utiliza casi que por todos lados. Pero, before we get there, before we go to the actual topics, I would like to know. Um, let me start with Jennifer Maricela. So tell me, Jennifer, how are you? Sorry, I think you're still on mute. How are you, Jennifer? Hi. Very good. Thank you. Okay, there you go. Thank you very much. Nice. Welcome to the class. Um, what about Lorena? How are you, Lorena? Oh, Lorena se estaba colocando los el headset. Bueno, entonces Jennifer Torres. How are you, Jennifer? Good night. I am Hi. very good. Okay, there we go. Thank you. It's nice to know. Um, how about you, Jose Angel? How are you? Hello, Jose Angel. Hello, good night. Yeah, more or less. Ok, more or less. Muy bien. Bueno, saben que me acabo de recordar que no necesariamente es esa la pregunta que les quería hacer. Hay una cosa que a mí me gusta hacer bastante con las clases y es que de vez en cuando me gusta hacerles preguntas específicas acerca de gustos o preferencias. Sí, así que vamos a iniciar, no de nuevo, pero vamos a hacerlo ahora una pregunta diferente. Así que vamos a ver. En el caso de Miguel Orellana, tell me, Miguel, ¿cuál um, es tu favorito? Color my, my favorite color is black. Black. Okay, great. Thank great. You. Okay, um, what about um, Gabriela? What is your favorite color, Gabriela? My favorite color? Orange. Orange, okay, very nice. Um, in the case of Eric, what is your favorite color, Eric? Ooh, I think you're still on mute. Because I see I see your mouth moving, but okay, there we go. Hello. Hello. Hello, there. Good night. Hi, how My are you? My favorite color is red. Red? Okay. Nice. Nice. What about Omar? Tell me, Omar, what is your favorite color? Good night, teacher. Good night. My favorite color is white. White. Okay, great. Muy bien. En algún momento más adelante les voy a preguntar el porqué de algunas cosas, pero ahorita todavía no. Um, what about Marvin? Tell me, Marvin, what is your favorite color? My favorite color is white on yellow. White on yellow. Mm -hmm. Okay, nice, nice. Um, what about Cesar? Tell me, Cesar, what is your favorite color? hello good night my favorite color is green green okay we share a favorite color then um, what about andrea martinez what is your favorite color good night my favorite color is blue blue okay pretty cool um, what about liliana tell me liliana what is your favorite color hi my my favorite color is blue Blue as well. Okay, Blue. very nice. Um, what about Erica? What is your favorite color, Erica? Good night. My favorite color is green. Green, pretty cool. That's also mine. Um, what about Karen Rosales? What is your favorite color, Karen? Good night. Good night. My, my favorite color. He is red red? Ok, so, um, any of you guys, alguno de ustedes sabe cómo decir colores, por ejemplo, como eh, plateado o dorado, saben cómo se dicen esos colores? Silver, sí, gold. No. Uh -huh. Ok, so there we go. Silver sería el caso del plateado, ¿verdad? Un color que quizá no sea tan comúnmente utilizado eh, ni tampoco como color favorito. Y en el caso del dorado, no necesariamente gold, sino que es golden, ¿sí? Golden. Silver para el plateado y golden para el dorado. Ahorita se los voy a enviar acá en el, en el chat para que los tengan ahí. ¿Hay algún color que en algún momento se hayan encontrado o hayan pensado en ese color y no sepan cómo se dice en inglés? algún color que se hayan encontrado por ahí, ustedes se hayan quedado como, hmm, ¿cómo se dirá eso en inglés? ¿Tengan Lila. No? Lila. De hecho, ese es bastante similar, porque como es un tipo de, um, digamos, flor a la, que, a, la que se, a la que se adjudica, entonces es lil, ¿sí? ajá uh -huh, Lil purple. O sea, pero va acompañado, ¿verdad? Del caso del purple también, little purple. No solo se queda como lila. En español entendemos lila así por por aparte, pero en inglés sería más bien acompañado del purple, little purple. Purple um, es morado, ¿verdad? purple. Sí, purple es morado, exactamente. Yeah. Okay. Um, Gabriela, were you to ask something? Sí, el color fucsia, por ejemplo. Ah, ese color es eh, se escribe exactamente igual, fucsia. Creo que es con X, honestamente no estoy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que se dice Fuchsia, ¿sí? Fuchsia. Y saben que tengo una historia bastante interesante, de hecho, que tiene que ver con ese, con ese color. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando todavía, tenía una clase que era acerca de fonética, que es casi como la representación en letras de cómo son los sonidos en inglés. En ese entonces lo que teníamos que hacer era tomar ese montón de letras extrañas que si ustedes en el diccionario se fijan, justo al lado de la palabra, que está en negrita casi siempre en el diccionario, cuando vamos a traducir, aparecen unos, unos signos, hay unos símbolos extraños. Entonces, si nunca se han fijado en ellos, la próxima vez que tengan un diccionario, traten de verlos. No son necesariamente letras iguales a las del idioma, ¿verdad? Inglés ni español. Eh, entonces, eso es el idioma fonético. Nosotros, se supone, los bilingües somos capaces de leer basado en, esas, en esos signos. Entonces, pero había una lectura que una vez nos dejaron traducir o transcribir que estaba en inglés británico, por decir así. Entonces, y había esa palabra exactamente, Fuchsia, ¿sí? que a nosotros nos aparecía y con una amiga con quien yo estaba trabajando, teníamos el problema de que, o sea, no había ningún sentido para esa palabra, para un color estar en medio de la historia ¿verdad? o sea, ¿por qué decir por ejemplo, vamos a ir en el fucsia, o sea, no, no tenía ningún sentido, y eso se dio porque como el acento británico es diferente eso significaba future ¿sí? future que es futuro, pero en, en, en el inglés británico se pronuncia como future, ¿sí? future y por eso era básicamente la misma transcripción fonética que el del color fucsia pero así se pronuncia, así, fuchsia, fuchsia, igual a futuro en británico. Ok, bueno, eh, ¿algún otro color del cual tengan duda? Creo que es la única historia que tengo, así que no les voy a contar otras de colores. ¿No? ¿Ningún otro? Muy bien, bueno, creo que eso lo vamos a dejar hasta ahí por I ahora. First... Oh, perdón. I have a question. Yeah, tell me. Uh, how do you say Rosa Palo in, in English? Rosa Palo. Es... Ese es uno bien específico, fíjate. Creo que lo voy a tener que buscar porque hay un detalle también en inglés, que muchos, muchos, muchos de los colores que nosotros usamos así con um, definiciones eh, como esa, ¿verdad? Que palo, musgo, cosas así, no necesariamente van a tener el mismo nombre. O sea, van a cambiar, van a diferir bastante. Y honestamente el rosa Palo, pues nunca lo he... Necesitado, así que nunca he tenido que buscarlo eh, Pero me queda de tarea Y mañana, si estamos aquí, Ambar eh, Voy a tener la respuesta para ese color Rosa palo, ¿sí? Porque honestamente, como como te menciono Nunca lo he necesitado Así que no te voy a mentir y decirte Ah, se dice stick pink Porque, o sea, esa se podría ser, ¿verdad? Pero no creo que sea esa la forma correcta De decir el rosa palo Bueno So, again, we're going to be dealing with the alphabet and verb B if we have the time um, una vez más verdad acá teníamos lo que era el abecedario sí bastante sencillo no vamos a repetirlo una vez ninguna vez sino que solo tal vez quizás hacer un pequeño repaso verdad de las letras que pueden ser complejas como el caso de la H para nosotros o sea puede ser que a veces nos, se nos haga difícil o complicado H también J que yo sé que es otra que a veces se puede perder J para la J K para la K, esa creo que no tanto, pero también podría ser. K, ¿sí? R. Yo sé que algunos pueden decir, ¿por qué R? Pues creo que sí, porque muchos tenemos a veces la costumbre de pronunciarlo R er, o así, pero es R, ¿sí? Luego tenemos el W, W. Esto muchos lo pronunciamos W, ¿sí? Así, o sea, W. Si lo dicen rápido en una conversación, pueda que no tengan ningún, ningún problema, pero... Eh, la forma más apropiada, creo que podría ser algo así como lo que voy a escribir aquí ahorita. Um, w, sí. W. W. Porque lo que, lo que significa, o sea, lo que lo que ustedes están escribiendo, si fuese escrito, sería básicamente esto. Sí, W. O sea, W. No necesariamente es. Um, o sea, W ni nada así es específico, sino que el nombre, de ¿verdad? Es la W, ¿sí? O W, como lo podríamos pronunciar eh, ya de manera más natural. Luego también la otra sería Y. ¿Sí? Anoche me preguntaban, ¿verdad? Esta, cómo se pronunciaba. Y pues esa es la forma más apropiada, Y. Y por último, Z. Esta, la única, el único detalle quizá que tiene es que hay un como sonido de vibración antes de hacer la salida del aire si ¿sí? el z z entonces y quizás sea la única la única cosa que a veces pueda que se nos haga compleja y el por qué es necesario hacer la diferencia entre z y c es porque si no podemos verdad confundir a alguien en el momento de estar deletreando algo y esa persona entienda que nosotros dijimos Z, o dijimos c en pues, lugar de la Z., entonces, por eso mismo debemos tener cuidado. Y luego, pues también, ¿verdad? Estaban las, las vocales, que son otras letras que bastante nos pueden llegar a causar problemas, pero creo que ya hemos repasado, ¿verdad? En las vocales, cómo vamos a tener que decirlas a la hora de letrear algo. Aquí es donde se pone entonces la parte interesante, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los nombres, ¿sí? y esta es una pequeña conversación que no necesariamente vamos a practicar sino que solo la voy a leer y luego va a ser con ustedes con quienes vamos a hacer esta práctica sí what's your name dice la conversación I'm Sarah Connor is that S-A-R-A-H yes that's right and how do you spell your last name C-O-N-N-O-R no It's C-O-N-N-E-R, ¿Sí? C-O-N-N-E-R, muy bien. So that's for Sarah Connor. Ahora bien, how do you spell your name, Liliana? How do you spell your name? ¿Cómo se your su nombre en inglés, Liliana? El, el, I, L, I, N, I. Ok. ¿Una vez más, por favor? One more time, please. L, I, L, I, N, I. Ok. Entonces sería Lilini. Sí. Aquí vamos a estar creando nombres diferentes toda la noche. Quizá, no. Tendría que ser algo así como... L, I, L, I, A n a ¿Sí? A-N-A. A-N-A sería A-N-A. -A, ¿Sí? Ok, ¿lo intentamos una vez más? Sí. Ok. El A, el -A, a, n A, la parte, primar, la parte del principio estaba bien al principio. Sí, o sea, la parte de Lily estaba bien. El I, el I es así. Solo con la a, -N a es que sería a, -N -A sí Pero L -I -L -I. la I, ajá, la I sí es I. Entonces sería el I-L-I-A-N-A, ¿sí? Para decir Liliana. ¿Para, pero vamos a seguir practicando, ¿sí? Más adelante vamos a seguir practicando. Ok, um, what about Miguel? How do you spell your last name? Your last name. How do you spell your last name, Miguel? Okay, okay. Eh, sería O Ajá. R uh -huh. E I uh -huh. L L uh -huh. A uh -huh. N uh -huh. A. Hey, muy bien. Solamente una letra. Una letra se nos fue mal. ¿Cuál fue la letra? ¿Te diste cuenta? Sí, yes. ¿Cuál sería? E. La E, ¿verdad? La E, sí, I. Es que es lo que les digo, ¿verdad? Que a veces se nos queda ahí la idea, ya, que tiene que ser de forma diferente, pero ¿cuál era la forma diferente? Entonces, la forma más apropiada debería ser algo así como O-R-E-L-L-A-N-E. A, T, O, R, E, L, L, A, N, A. Muy bien. Uh, now we are going to try and see how do you spell your name, Margarita. So tell me, Margarita, how do you spell your name? Hi. Hi. Uh -huh. Hi good night. Hi, um, good night. Uh, my name is Margarita. Mm -hmm. um, uh, that M A R g A R I T A Perfecto, very very well. Thank you, thank you very much. Muy bien, excelente trabajo, Margarita. Nada que comentar. Estaba muy bien. Cada una de las letras como debería ser. Okay, um, we are going to try now and hear. How do you spell? Your name, Cesar. Okay. S C E S A R. There we go. Very well. Very well. That's Cesar. C E S A R. Good. Okay. Now with Ingrid. How do you spell your last name, Ingrid? How do you spell your last name? Good night. Good night. Q U I N T E R O S. There we go. That's Quinteros, right? Quinteros. And it's spelled like yes. Q U I E. Uh, wait, wait, wait. I N <laughs> T E R O S. That's it. There we okay. go. Very good job. Thank you. Okay, what about Rodrigo? How do you spell your name, Rodrigo? R O D R I G O. There we go. That's pretty good. Pretty pretty good. Okay, um in the case of Omar, how do you spell your second last name? Your second last name, A. L. E. X. I. S. Hey, okay. that's your second uh your second name, but I was asking you for your second last name, second last name for Jiménez. See ¿Sí? el segundo el segundo apellido. How do you spell Jimenez? Mm -hmm. J I M E M E T -Z. Z. okay pretty good thank you very much there you go okay really good job um what about erika tell me erika how do you spell your name my name is erika is that e r i k a there you go very good job erika thank you Okay, um, what about Christina? How do you spell your name, Christina? My name is C R I S T I N A. Hey, there we go. Pretty good. Pretty good. Okay, so that's how you spell your name. Um now we're going to try luck with um Juan. How do you spell your last name, Juan? L A R I O S. O S. There we go. Thank you. Thank you very much. Okay, um Teresa, how do you spell your, your name. How do you spell your name? Hi, my name is Teresa. Uh, that's T E R E S A. There we go. Really good job. Muy bien. Ya estamos listos para encontrarnos con personas del extranjero y al de nuestro nombre. What about Jacqueline Ochoa? How do you spell your name, Jacqueline? Okay, no answer. Um, what about, let me hear, let me see here, Stephanie. How do you spell your name, Stephanie? Good night. good night. My name is Stephanie. The spell that is S T E F A N Y. There you go. Very good job. Thank you. Okay, uh, and now we're going to go with Aide. How do you spell your name, Aide? Are you there? Mm -hmm. Okay. A Y D E. A Y D E. Very cool. Very easy and very, very simple. Okay. Y el nombre que tenía el primer día de clases era solamente N O. Sí, así de fácil. Okay. <laughs> <laughs> what about Patty? How do you spell your name, Patty? We can go with Patty or we can go with Patricia. You decide. Oh, you're still, you're still on mute. You're still on mute. Todavía no, no he encendido el micrófono. Ah, Patty, ahora sí. There Patty. we go. Ok, go with Patty then. My name is Patty. Uh -huh. P-A-T-T-Y. Ok, muy bien. Saben que, de hecho, cuando ustedes tienen uh -huh. un nombre que tiene dos letras eh, de las mismas, uh -huh. o sea, letras repetidas, también se puede decir double T. Sí, okay. eso lo enseñan incluso en, lo, en las competencias de letreo. Eh, okay. También ustedes pueden hacer eso. O sea, si ustedes tienen una, una letra repetida, pueden decirlo así, ¿verdad? Double T. Por ejemplo, en el caso de la oh. palabra good, por decir algo. Sí, puede ser oh. G-O-O-D. Sí, G-O-O-D. Entonces, eso uh -huh. a veces puede sonar más complicado al escucharlo así, ¿verdad? Pero uh -huh. puede que sea más fácil que decir G-O-O-D. Um, eso se utiliza mayormente en palabras quizá que sean más complejas, palabras más largas, ¿verdad? Ese solamente es un ejemplo de palabras o de una palabra que, que tiene esa característica, pero eh, tienen ustedes esa facilidad también cuando tienen un nombre con dos letras de las mismas justo al lado, pueden decir en el caso de las Jennifer, si ¿sí? aquí tenemos a uh, Jennifer Miller, por ejemplo, en, en, el caso, en el ejemplo, ¿verdad? Específico, podemos decir, um, Jennifer, mi name es Jennifer. And that's J E Double -N, N I F E R. Sí, así que eso también podría ser. En lugar de decir um, J E N N I F E R, pueden solamente simplificarlo a una Double N. Ok. Um, and we're going to try the last name of the night porque vamos a seguir con otra actividad que tiene que ver con el abecedario. Así que el último nombre sería el de Gabriela. So tell me, Gabriela, how do you spell? Your last name. First, la first last name. Yes, your first last name. S. Yeah, but the rest was really good. Sí, solo en R, porque por poquito casi nos fuimos con R, pero muy bien, sí, muy buen trabajo. Gracias. Ok, vamos a hacer un, una competencia de letreo, fíjense el rato. Ya van a ver, cuando vamos terminando vamos a hacer una competencia de letreo. Ok, um, so really good job, sí. Aquellos que no tuvieron el chance de hacerlo, eh, si alguien quiere hacerlo así de manera voluntaria, igual también se acepta, ¿verdad? Si lo estuvieron practicando porque les dije que lo practicaran, entonces si quieren demostrar lo que, lo que lograron, también se, lo pueden hacer ahorita si gusten, y si no, pues pasamos a la siguiente actividad. Ah, significa que no lo. Ah, que Ahí está, Andrea. oh wait you're still on mute there we go my name or my last name um you can do your last name if you want it's a bit harder so yeah your last name <laughs> okay m-a-r-e-i-n-e-c z okay very good you can tell you were you've been practicing Really good. Ok, porque de esa forma no van a decir, ay, miren, el profe no puso a practicar y después solo me saltó. A mí no me preguntó. Ok, so, moving on. Si sí, sí, ya no hay nadie más, vamos a ver un poco más acerca del del alphabet. Quiero saber ahora, si sí, voy a tratar de elegir aquellos a los cuales no les he preguntado hasta ahorita. A los que no les pregunté por sus nombres. Um, esta otra sección, porque esto es algo que siempre se me ha hecho bastante interesante, ¿sí? sí a ver, la actividad va de esta forma. Ustedes aquí van a ir viendo, verdad, las letras. Eh, pues, abecedario van a ir en orden. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que piensen en una palabra que se escribe con esta con esa letra, perdón, al principio. Sí, en el caso de la letra A, pueden ustedes decirme Alphabet. Yeah, a word that I know with A is Alphabet. Pero eh, quiero que digan esta parte, esta sección, a ver, a word with y luego la letra que les, que les toque a ustedes, ¿sí? Esta, esto nada más, a word with, una palabra con, sí, a word with y luego pues se pueden decir, ¿verdad? A, B, C, dependiendo de la letra que les toque, pero a word with, with perdón, la letra eh, sería también es y pues luego ya ustedes incluyen, ¿verdad? Ahí la palabra. Entonces, eso nada más. Esa frasecita es la que quiero que digan cuando eh, los llamen ustedes en este caso a participar. A word with mi cámara, mi Yo soy eh, y luego la letra, sí. A word with b, for example. A word with b is um, butterfly, podría ser. Entonces luego mi trabajo será también ir escribiendo todas las palabras que ustedes me vayan diciendo. Así que ahorita vamos a ver, iniciando con leslie i think i didn't ask you your name so tell me leslie do you know a word with the letter a i work with um, a alphabet Okay, copiona. A <laughs> word with A. Hey. Es que no se me vino nada de la mente. Mm -hmm. Alphabet. <laughs> <laughs> ya sabía que la iban a usar. Saben que nunca ningún grupo hasta ahorita lo había hecho y lo estaba pensando. Yo, ya, van a ver, ya, ese grupo sí lo va a hacer. Okay, a word with A is alphabet. Good. Um, Now, I think I didn't ask you, Karen. Yeah, I didn't ask you, Karen. Or did I? No, I think I didn't. So tell me, Karen. A word with the letter B. A word with is butterfly. <laughs> Otra copiona <cuestión>, no hombre. <laughs> butterfly. There we go. Butterfly. Y qué significa butterfly? Mariposa. Ah, okay. Entonces sí la conocemos bien. Super. A word with B is Butterfly. There we go. Um, what about Jennifer? Jennifer Torres. Tell me, Jennifer. A word with c i word with C is color. Color. Okay. otra palabra que hemos usado hoy mismo. Color. Very nice. Color. Um sí. Por ahí vi que creo que Cristina tenía la mano usada. Oh no, bueno, okay, seguimos entonces. Um Angel, tell me, Angel, what about this next um letter, the letter D. Do you know a word with this letter in it at the beginning? Ángel? Uh, okay. uh, uh with the is hey okay, Christina you can you can help Hey yeah I can tell me Christina they, they? Yeah. Yeah. ok ok, day, day, we have day sí, aquí está ya entonces Dream. A word with d is day day, dream, different, muy bien todas esas eh, pueden entrar dentro de esta letra ok, now, vamos a ver, vamos a preguntarle a Cristina entonces, okay. dije que iba a ser básicamente todos los que no se había preguntado pero ok, tell me Cristina, a word with e a word with e is elephant elephant, there we go, really good elephant. oui, elephant. okay. so elephant. what about a word with f? this one is going to be for eric. tell me, eric, do you know a word with f? <laughs> No sé, no se me viene nada a la mente. Yo tengo un montón pasándome por la mía, pero a word with F. Freedom, floor. Future. Fast, future. Okay, future, freedom, floor, las demás también, sí, muy buenas ideas. Freedom era una que estaba para describirla, de pero okay, future. Gracias, future. Sí. Thank you very sí. much. Okay, um, what about the next the next one? We are going to have uh the letter G. Sí, letter G. Ella se puso G. We have, <laughs> Can we... Wait, Marvin. Do you have any word in mind that it starts with a G? G. Yellowstone. I know it's a No, that's uh, yeah, that's why Actually. Why, Yeah. What? Well, Google. Google. Great. Right. Great. Right. Yeah. Great. Right. Google, great. Okay, so Ooh, we're man. going to go with goodness. Great. Grape. See, <laughs> sí, grape. Grape. There you go. Uh muy bien. Grape. Okay. Now, uh, word with the letter H. That one goes for. Okay. Aquí abajito a ver quién 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 no ha pasado todavía Uy. porque ustedes se esconden. Um, Yo otra. Okay. Tell me. Help. Okay, there we go, help. Good, really good, help. ¿Y HELP significaba? Ayuda. Ayuda, muy bien, help. Very good. Uh, okay, Omar, do you have a word in mind that starts with the letter I? Word with we... I, mm -hmm. information. Information. Okay, information. That's a really long word. Information. Oh, wait, it's information. My bad. Information. There we go. Info wait, what the heck? Ah, it's in Spanish. Information. There we go. Okay, thank you, thank you. What about J? Ahora con J vamos a buscar una palabra. Inicie con la letra J. And this one is going to be provided by Erika. A yeah. word with J is uh, just. Just. Okay. Just. just. Muy bien. ¿Y qué significa esto? Ah, ahí está lo complicado. ¿Qué significa Just. Uh -huh. Justo. <laughs> ok. Um, no ¿Puedes? necesariamente, no necesariamente... Eh, Justo... ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estoy ah, No, tampoco. No no. no, no. Just significa básicamente como algo ajustado o reciente. Este tiene un montón de significados y por eso le dije que estaba complicado. Porque en el caso del just do it, que es el, el, el lema, ¿verdad? De Nike, eh, pues se utiliza para referirse a solo. ¿sí? En el caso de ese, ese específico, es algo así como solo, solo hazlo. ¿sí? Just do it, solo hazlo, no, no temas, básicamente puede significar just do it. Um, por ejemplo, si yo digo... I just did it significaría justo lo hice, o sea, justo lo, como lo acabo de hacer, hace un momentito lo hice. Um, pero la palabra justo, o sea, cuando vamos a decir que algo o alguien es justo o injusto, se escribiría con F y sería fair, ¿sí? Fair, ahorita lo voy a escribir aquí, así, fair. ¿Sí? Fair es para referirnos a algo que sea justo o injusto. Bueno, unfair sería para algo injusto. Unfair. Sí, pero eh, just básicamente va a ser eh, utilizada como algo que como solo o sea como algo que um, sucede de manera improvisada por decir así o que solo sucede una vez como por ejemplo eh, you are born just one time si sí, naces solo una vez entonces para ese tipo de solo verdad no vamos a decir que para cuando están solos para ese solo es, es una palabra diferente Um, pero, ajá, just es una un poco compleja. Así que, ajá, ahí fuimos a, a tocar una palabra complicada. Sí. Pero para justo, para justicia, sería más bien fair. Muy bien. K, letter K. Um, let me hear what is your word with K. Mm, Margarita, do you have any word starting with K? ¿Qué es? Kiss. Yeah, kiss. Very simple. Kiss. Y esa creo que ni siquiera es necesario preguntar qué significa, ¿verdad? Kiss. Beso. Muy bien. Um, L. Jennifer Maricela, do you have a word in mind that starts with the letter L? Love you. Ok. Um, maybe we're just going to leave it at love. Sí, nos dejamos solo love porque love you es ya una, una frase, ¿verdad? Entonces, love. Love. amor, amor, cariño. Sí, eso básicamente también es otra de esas palabras que no necesariamente tiene un significado ya fijado, o sea, que solo significa eso eh, sino que puede ser ajustada dependiendo de el sentido, el momento, sí en el cual en el cual se usa. Así que love, very good. Moving on, we have the letter M. For letter M, mm, Jennifer Torres, do you have a word in mind that it starts with M? Mother. 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 Okay, mother. Very good. Mother. See, ¿Sí? Mama. Mother. Uy, perdón, eso no era ese lado. Si sí, este otro lado era que tenía que bajar. Okay, mother. Good. Um, Stephanie Rivera, do you have a word in mind that it starts with the letter N? A word with N is um, name. Name, 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 that one. Okay, name. Gracias por recordarme que tenían que decir a word with luego la letra y luego es porque varios ya no lo están haciendo ahorita. Así que, ajá. Uh -huh. Thank you for the reminder. Um, Juan, do you have a word in mind, Juan, that starts with the letter O? Office, office. Very good. Pero cómo se decía la frase completa? A word. A word with, with is office. Okay. A word with o is office. See. A word with o is office. Very good. Muy bien. Um, vamos a probar ahora suerte con Andrea. Tell me, Andrea. Do you have any word in mind that starts with the letter P? A letter with P is. Um, Eh, no sé si esa pronunciación Peer pear pear eh, pera oh okay pear 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 uh -huh. yo estaba escribiendo ya Peer, que es como la um, cómo se llama muelle ya yeah, pear muelle eso estaba escribiendo yo pero este es pear sí pear para la pera pear per. muy bien a uh, word with uh p is pear very good Um. Now we are going to hear a word with Q. Oh, sorry. Otra vez me saltó aquí. Varios niveles hacia abajo. So Q. Um. Teresa, do you have any word in mind that starts with Q? A word with Q is quit. Quit. Very good. And what is the meaning for quit? ¿Qué significaba quit? ¿Quit era? Salir. Um, ¿Salir? No. Sí, salir o también puede significar rendirse. Sí, quit. When you quit something, básicamente es que ustedes están rindiendo, ¿verdad? De, de algo que estaban haciendo. O básicamente es como que dejan de intentarlo también. Que es el significado similar, ¿verdad? A rendirse. Ok, Jonathan. Tell me, do you have any word in mind with the letter R? Okay, seems like probably Jonathan is not around. Um, what about? Oh, are oh, you here? Hi. Oh, what was that, Eric? ¿Quién lo dijo? Sorry. Running. Running. Yeah. Okay. Running. Yes. Remember. Really good word with R. Running or remember as well. See, R y -R -E S creo que son de las letras que más palabras tienen de hecho en inglés. Así que eh, a ver. With S. Vamos a dejar. Vaya. A ver. Idea. Do you have any word in mind that starts with S? subjective subjective what was that yeah, yeah. okay subjective subjective Algo subjetivo okay. muy bien subjective subjective very good subjective algo subjetivo amazing that's a that's a tricky word Esa es una palabra bastante rebuscada así que muy bien um, patty how do you Wait, wait, wait. Sí, es cierto. La próxima vez los voy a poner acá de letrera en la palabra que quieran decir. No, pero Patti, a ver, a word that starts with T. Tell me. Ooh, you're still, you're still on mute. <laughs> Siempre nos pasa. Okay. There we go. Um, I word which is three? Three. Three. Like, like three. The, the, the number three? Um, or yes. this tree. Eh, this tree. Ok, este, este, este sería entonces tree de árbol o tree de nombre, de número, perdón. Árbol. Oh, árbol. Ok, entonces sí. ese sería tree, sí, tree. Sí. Muy bien, tree. Sí. Good, tree. Nice. That's a really good mm -hmm. word for tree. Ok. Um, <laughs> now we're going to hear. Vamos a ver. Ya sabes, ustedes, se me perdieron los que no han participado. Cristina, ya está. Rodrigo, do you have any word with you, Rodrigo? Uh-huh. Any word with you? You. What is it? You understood. You understood. understood. Okay, understood. Understood, muy bien, entendido, sí, understood, very good, es otra palabra, verdad, un poco larga, y que hubiese sido bastante cool ponerlos a que la deletrearan a la hora que me la fuesen diciendo, pero igual, understood, um, venía por aquí a Melissa, tell me Melissa, do you have a word in mind that starts with the letter P? Hello, Melissa. Hola. Uh -huh. Este have... sería the word with v con v sería uh -huh. valiente de valiente. Ok. Um... No sé si la pronunciación está bien. Sí, no sé. Okay, valiente. Esta honestamente no es... A ver, a ver, a ver, a ver. Valiant. Sí, esta palabra no es tan utilizada para ese significado. O sea, sí se usa en literatura, en libros se usa, pero mayormente para referirnos a alguien que tiene esa característica, usamos esta otra de acá. Sí, brave. Pero, ajá, valiant también, o sea, pues se ve, ¿verdad? En libros y si la vemos en películas, cosas así, vamos a encontrarnos con esta palabra. Pero cuando ustedes quieran describir a alguien que es valiente, por lo general se utiliza la palabra brave. Sí, brave. Que incluso está en la película de Disney donde aparece la muchacha con colochita de pelo rojo, um, Mérida. Ese es el nombre, ¿verdad? Brave. Um, bueno, siguiente. W. The word with W will be provided by Liliana. Tell me, Liliana, do you have any word in mind that starts with the W? Es word why is? Uh, water. Water, simple, ¿sí? ¿Y en español tiene alguna? Eh, eh, ¿español? Yeah, so, ¿En español? Ya en español que empiece con w. Con, con w? Eh, nombre. <ríe> Walter. <ríe> Walter. Todos, pensamos en la misma. En español casi no hay. En español es complicado encontrar palabras que inicien con con w. Okay, uh, what about X with letter X? No piensen en su X, es la letra X. Um, <laughs> a ver, Gabriela, did you provide a word already? No, right? X. No estoy segura si se dice así, pero es telófone. Oh, yeah, xylophone. tal también porque me puedo esta esta a ver aquí porque está en español no lo va a reconocer vamos a ponerlo en inglés para que no nos deje para que nos deje salir el error esta palabra porque, de hecho, en el tiempo que yo estuve trabajando en Estados Unidos, les enseñábamos a los niños también así, ¿verdad? Palabras eh, con letras específicas. Y con la X, toda la vida teníamos que usar solo xilófono, o sea, porque no encontrábamos tantas palabras, o al menos no palabras que fuesen traducidas, porque también está, por ejemplo, extreme, pero extreme, o sea, es en inglés, así que no se puede, ¿verdad? Entonces, por eso, eh, xylophone es quizá una de las que más se me grabó en la mente como una palabra que puede estar con una X. Así que, ajá, xylophone. O, ajá, así, así se pronunciaría en, en inglés, xylophone. Ok, okay um, why? Vamos a ver con why. Ingrid, do you have a word in mind that starts with why? Is. Eh, is word. Uh, uh, why is why yesterday okay yesterday yesterday there we go yesterday ayer sí yesterday hoy oh, en el caso de que los que no sepan qué es un xilófono es básicamente un instrumento musical no sé si ajá si exista también verdad la duda el xilófono, el xilófono es un instrumento musical de hecho, de hecho lo acabo de buscar y sí llama parece bueno eh, es similar a la se me olvida cómo es que le llaman a la cosita pero es el, con, con se toca con palitos y o sea, son como um, piezas de madera o no sé si sea arcilla pero son unas piezas así algo largas como las piezas del piano pero ese se toca con palitos de madera entonces sí ajá, es lo que le llamamos xilófono ok um, ámbar. Do you have any word in mind with the letter Z at the beginning? Uh, the word with Z, um, maybe zoological. So ZOO, ZOO, nada <laughs> oh. más, okay, ZOO, 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 muy bien. Yo estaba pensando también en la aplicación que usamos nosotros, Zoom, um, o también, no sé, bueno, tenía varias en mente, pero super, okay. Entonces, eso es, ¿sí? Como les digo, eh, probablemente quizá hubiese sido más interesante si los ponía que las deletrearan, tal vez así no hubiesen usado algunas palabras largas los que lo hicieron, pero si sí ven que a veces es importante ponernos a pensar un poco, ¿verdad? En las palabras que conocemos, porque si alguien en algún momento nos pregunta que si conocen una palabra en inglés con alguna letra específica, eh, pues, por ratitos como que nos, nos trabamos un poco. Así que siempre la práctica es importante y luego pues ir utilizando verdad cada una de las letras de forma apropiada, o sea tratar de pronunciar las cosas de forma apropiada es algo también muy importante. Yo siempre les digo eh, en estas clases quizá que a veces no nos tenemos que enfocar al 100% en la pronunciación. a veces quizá es más importante verdad tomar un poco de confianza o sea tratar de ser un poco más fluidos, y ya después quizá preocuparnos más eh, específicamente en la pronunciación. Creo que de momento puede ser como más importante tratar pues de conocer palabras, de conocer vocabulario, de utilizarlo y pues a la vez si se puede verdad ir pronunciando de forma correcta. Porque pues para nosotros eh, que ya, o sea, estamos aprendiendo el inglés pasados, qué sé yo, los 15 años, ya es una cosa más complicada. O sea, los idiomas cuando se, se aprenden en pasado cierta edad, se vuelven un poquito más complejos, ya no son igual de fáciles que cuando estábamos pequeñitos, pequeñitos. Uh -huh. Y por eso mismo, eh, pues se supone que se tarda algo de tiempo en poder adaptar, o sea, todo nuestro aparato fonador, su lengua y todo lo que está alrededor, ¿verdad? A los sonidos que se emiten en un idioma distinto. Y por eso es que siempre yo les invito a que no se depriman si ustedes pronuncian algo mal, que dicen, oh, yo no puedo decir esa palabra de forma correcta. Entonces, o sea, solo piensen en que... Um, practicando lo van a lograr. Sí, ok. So, now we're going to move on to the verb be. ¿Ya? Yeah? So, moving on to the verb be, esto solo lo vamos a ver de manera superficial, ya luego vamos a, pues, terminar por hoy, pero aquí tenemos básicamente el verbo más común, ¿verdad? Sabemos que tiene tres formas distintas, sí? Este verbo ser tiene tres formas distintas en las cuales se utiliza y... Pues las tres formas se dividen también dependiendo de la persona que a la cual se está refiriendo en el momento específico. Por ejemplo, cuando yo digo algo acerca de mí mismo, yo voy a usar la forma de este verbo que se escribe am, ¿sí? O se pronuncia am, I am. Pero cuando voy a decir algo acerca de una persona tercera, ¿verdad? O un, um, un chico, chica, o un objeto, yo voy a utilizar la forma de este verbo que es is, sí, he, she, it van representados con is y luego tenemos el resto de los pronombres y estos van a estar representados con are una cosa bien importante y que creo que o sea debemos memorizar es que a cada rato cuando nosotros nos encontramos con frases así aparte verdad como por ejemplo si yo digo algo acerca de dos personas o más eh, siempre es importante recordar que vamos a estar utilizando are. Eso es algo que a veces se nos olvida. A veces decimos, ¿verdad? My classmates is. Pero si yo digo classmates, eso ya significa que es más de un compañero y por lo tanto ya no voy a decir is, sino que voy a decir are. My classmates are. ¿sí? My teammates are. Y cosas así. Solamente utilizo is cuando hablo acerca de uno. Sí, solamente uno. Ok, so you, we and they... Those are going to be represented with R. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Los ejemplos con eh, utilizando este, este, este verbo ya en su forma contractada, que ese también es otro detalle bien importante. Ustedes se lo van a encontrar bastante con este signo ¿sí? que se llama apóstrofe. Ahorita lo voy a hacer grande, vamos a ver. Este signo de acá es uno que en español no se utiliza. Básicamente no hay palabras en español que incluyan este signo. Sí, es este de acá. En sus computadoras fácilmente ustedes lo van a ver por ahí solamente como una línea, pero la mayoría ya de, de versiones digitales se van a representar pues de esta forma. Entonces, este signo es el que se conoce como apóstrofe. Ahora, ¿qué significa el apóstrofe? La apóstrofe se utiliza siempre que nosotros hemos subtraído o acortado una palabra. O sea, a veces... Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? You are, son dos palabras distintas, pero para que sea más rápido, nosotros lo acortamos y sustraemos una letra, en este caso la A, y solamente colocamos este signo, la apóstrofe, ahí en el medio, y eso significa que, o sea, esa palabra no está completa, que le hace falta, ¿verdad? Eh, parte para ser exactamente como era originalmente. Así que el, la apóstrofe... Es un, un signo que en inglés al menos se utiliza de esa forma. Puede que en otros idiomas tenga un uso distinto, pero en inglés eso será uno de los usos principales. Tiene otro que ya desde ayer les vengo diciendo, ¿verdad? Que vamos a aprender un poco acerca de una forma de posesión que es distinta. O sea, cuando ustedes hablan acerca de los posesivos, que incluye también el apóstrofe, y que ahí ese día, pues ustedes van a decir, ah, ahora entiendo por qué muchos salones de belleza se llaman así. Um, pero eh, por ahora básicamente nos vamos a quedar con ese uso, ¿verdad? El uso de que el apóstrofe es para identificar que en ese lugar se sustrajo ya sea una letra o se unieron, ¿verdad? Un par de palabras. Por ejemplo, a veces en el caso específico de la sustracción de letras ustedes puede que se lo encuentren así, sí, bout nada más, Vout a, a la hora de verlo escrito, ¿verdad? Esto se refiere a About, pero a veces, o sea, en el afán de tratar de escribir más rápido o de decir las cosas más rápido, pues simplemente lo sustraemos, quitamos la A y solo lo decimos about, ¿sí? Y pues colocamos el apóstrofe para identificar que en ese lugar específico, ¿verdad? Se ha quitado una letra. Ok, ejemplos entonces con esto. Voy a pedirle a, veamos, ¿quién se está quedando dormido ya? Hmm, vamos a buscar, creo que Liliana va a ser. Sí, Liliana. Ok, Liliana, vamos a ver si se despierta. Ayúdame a leer estas, estos ejemplos que tenemos acá utilizando el verbo be. Ok. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Uh -huh. She's over there. It's my matchbook. It's Miller. It's Miller. Muy bien. Este de acá, nada más, este es math, ¿sí? Math. Math. Math, uh -huh. ajá, math. math. Que se refiere, pues, a matemáticas. It's my math book. Muy bien, pero el resto estuvo súper, ¿sí? I'm Jennifer Miller, you're in my class, she's our cl in our class. Wait, you're in my class, she's in our class, he's over there. Um, it's my math book and it's Miller. Super sí. bien. Entonces, aquí en esta otra sección tenemos, verdad, la forma en la cual se hacen esas contracciones de las que les estaba hablando. Um, se llaman contracciones y, por lo general, este tipo de, de formas de utilización del idioma son más bien vistas en cosas, pues sociables, digamos, no en documentos formales. Si ustedes en algún momento tienen que escribir alguna clase de reporte o alguna cosa que tenga que ver con algo formal, por favor eviten utilizar esas contracciones, cualquiera de las contracciones que ustedes puedan llegar a conocer porque se supone que esto no está bien visto, ¿verdad? En documentos pues que sean de carácter formal. Si es simplemente una carta, un correo que ustedes están escribiendo para un amigo, ahí no habrá ningún problema. O sea, si es algo coloquial, sin problema, ustedes pueden utilizar tantas contracciones como ustedes deseen. A veces incluso hay algunas, o sea, que no son, no parecieran eh, ser contracciones tan um, como comunes, digamos. Por ejemplo, esta de acá. Es una que se utiliza y que no necesariamente va a respetar eh, pues el pronombre, porque si se fijan también, es otra cosa, ¿verdad? Que la mayoría de estas contracciones tienen una relación dependiendo al pronombre, o sea, no significa que ustedes van a decir, por ejemplo, IR, o sea, van a contractar aquí, ¿verdad? Solo porque voy a usar la contracción, le voy a poner la apóstrofe y la ere. sino que específicamente estamos contractando esta palabra, AM. Sí, no solo se hace, ¿verdad? Así, aleatorio. Pero esta, por ejemplo, esta que les he escrito acá, es una que sí se utiliza de esa forma. Esta de Ain't es una forma de negación, o sea, es muy utilizada mayormente por, por el grupo, o sea, de personas, ¿verdad? Así como afroamericanas en Estados Unidos. Y pues cuando ustedes utilizan esta, eh, pues están negando algo. Si ¿sí? ustedes dicen I ain't y dicen yo no soy, yo no lo hice, cosas así. Pero, pues este tema de las contracciones es más complicado, así que eso lo vamos a tratar quizás más adelante. Por ahora, lo que importa es que nos memoricemos o aprendamos, ¿verdad?, cómo funcionan en el caso del verbo be, ¿sí? Que serían estas de acá: I'm, your, his, she's, and it's, ¿sí? Más adelante también vamos a tener que practicar la diferencia entre las contracciones y en cómo se utilizan algunos de los posesivos, porque si ustedes se han fijado, de cierta forma también suenan similares a algunos de ellos pero bueno por ahora básicamente eso es todo lo que vamos a poder cubrir sí así que eh, thank you guys very much for being here thank you for your participation mañana pues vamos a tener la última clase de la semana así que espero que estemos acá verdad y a seguir trabajando so thank you guys very much and see you tomorrow